el programa de Telecinco habría decidido llevar a cabo una acción contundente contra la pareja, hagan lo que hagan y sea como sea, Marta Riesco y Antonio David Flores no dejan de ser noticia. La pareja está en el foco de los medios desde hace ya tiempo, y todo parece indicar que nos tendremos que acostumbrar a su rol protagonista de ahora en más. A los no pocos escándalos en los que se han visto involucrados recientemente, en la última semana se sumó otra figura importante al tablero, la supuesta llamada que se produjo entre dos de las parejas más famosas de Antonio David Flores y que tuvo como intermediario o autor a Luis Pliego, continúa dando tela que cortar. Jorge Javier Vázquez reaccionó este lunes al tema en directo, y lo hizo con extrema dureza. Sus palabras fueron tan fuertes que la reportera lo acusó de llamarla cenutria y trilera, además de condenarlo por decir que sus compañeros de programa la detestan y le quedaba poco en la tele. Ante la afrenta pública, ella anunció, tanto con él como con Pliego por publicar en redes sociales su número de teléfono, a través de su cuenta de Instagram, Marta Riesco expuso la campaña de acoso a la que la está sometiendo la fábrica de la tele, me han insultado, se han metido con defectos físicos, están maltratándome mediáticamente hasta unos límites insospechados, comenzó diciendo, estoy con antidepresivos desde que empezaron con el acoso hacia mí. No hay cuerpo que aguante esto, siguió explotando en sus historias. Y todo esto por haber hecho públicas las de Rocío Carrasco y Luis Pliego conmigo tras romper públicamente con Antonio David, puntualizó. Van a destruirme e intentar que me despidan por haber destapado todo, como consecuencia de lo expuesto por la periodista. Sálvame está barajando cortar el asunto de raíz y no hablar más en sus emisiones sobre la pareja. Así lo ha revelado este jueves Terelu Campos en directo, la dirección de Sálvame ha decidido plantearse, de una manera seria, responsable y tajante, dejar de hablar de estos personajes de Marta Riesco. We'll be right back.